Esta es el área del fregadero de mi cocina, y como puedes ver, todo quedó podrido y dañado por el agua. Quédate y te mostraré cómo reemplazar la base del gabinete del fregadero. Paso 1. Quita todo lo que esté debajo del fregadero. Para que sea más fácil remover el sistema RO y aún mantenerlo conectado, yo decidí quitar la puerta sacando los dos tornillos de la bisagra. Tal vez necesites pedirle a alguien que sostenga la puerta. Quité el sistema RO del camino y el tanque RO. Paso 2. Toma una broca grande y haz un agujero más cercano al frente. Ten cuidado de no agujerear los montantes. Paso 3. Hazme un favor y dale al pulgar arriba. Paso 4. Usa una sierra de vaivén y empieza por el borde, y ve lo más cerca del montante pero sin llegar a tocarlo ni cortarlo. Luego, continúa cortando usando la sierra. Desde el agujero, ve primero al montaje y luego ve hacia la parte trasera. Después, usa una herramienta oscilante para cortar la parte que está sobre el montante. Levántala e intenta sacarla. Continúa cortando pieza por pieza hasta que logres remover todo. Paso 5. Toma la herramienta oscilante y remueve las espigas de plástico que sujetaban la base. Paso 6. Mide la altura del montante. Luego, toma un tablón y mide las dimensiones y márcalo. Luego, con mi sierra, hice varias piezas que usaré debajo de la base como soporte. También hice dos agujeros a varias de ellas y las atorniché al costado. Coloqué dos en este lado para mayor soporte. Después uní esta pieza para hacer esta esquina y la coloqué en la sección del medio. Paso 7. Mide la profundidad de la base del gabinete. Decidí medir primero hacia las tuberías ya que será más fácil hacerlo en dos piezas. Compré esta estantería laminada de 60 x 120 centímetros de Home Depot por $17, porque la madera contrachapada común es muy cara. Luego marqué las medidas y dibujé la línea. Un consejo, antes de cortar la tabla, coloca una cinta sobre la línea marcada en ambos lados para evitar que se astille, especialmente en una tabla laminada como esta. Después hice el corte. Luego quité la cinta y como puedes ver quedó un borde perfectamente limpio. Paso 8. Coloqué la primera pieza e hice unos pequeños ajustes al soporte en L. Luego marqué las paredes donde debía clavarlo y comencé a clavarlo a todos los soportes que tenía instalados. Otra cosa que hice es colocar cintillos para mantener la línea de refrigeración cerca del otro tubo. Después clavé los soportes laterales y coloqué la otra mitad tan profundo como llegó. Luego de eso, hice marcas en los espacios donde debía dejar la base. Y medí y marqué qué tan profundo necesitaba ir. Usé mi sierra de vaivén para hacer esos cortes y volver a ponerla en su lugar. Después usé este medidor de contorno Seiker para hacer el perfil necesario. Dejaré los links en la descripción. Es una herramienta muy útil de usar, simplemente la empujas contra el perfil que quieres y es lo que obtendrás. Yo obtuve estos perfiles de aquí, los marqué en la tabla y tomé mi sierra e hice los cortes de acuerdo al perfil. Uno fue muy fácil de hacer, pero para el cuadrado tuve que hacer un agujero primero. Y luego pude terminar el último corte con la sierra. Después de eso entró como mantequilla. Luego clavé la tabla a los montantes y los soportes que instalé. Fui un poco más allá y tomé una pequeña tabla como esta y la atornillé de esta forma. Decidí usar estas piezas para llenar los agujeros detrás. Hice algunas marcas y volví a usar el medidor de contorno. Y así es como se ve el perfil. Luego usé Liquid Nails y lo esparcí en cada pieza. Y lo instalé detrás. Después estaba listo para el calafateo. También compré esta herramienta 3 en 1 de calafateo de Seiker que quería probar. Así que puse un poco de masilla en la esquina y usé la herramienta para quitar el exceso. Y usé mi dedo para llenar los agujeros de la pistola de clavos y la grieta del medio. Luego usé mi dedo de nuevo para ir alrededor de la tubería y sellarlo. Alguien me dijo que si calafateas alrededor de toda la base y tiene una filtración, no debería pasar a través de las grietas, por lo que no deberías tener ningún daño en el futuro. Así se ve de cerca donde sellé alrededor de las tuberías. Paso 10. Compré estas bandas de borde de Amazon. Dejaré los links debajo en la descripción. Y las plancharé aquí. Comienza en un borde y ve hacia el otro lado de a poco. Le pedí ayuda a mi esposa con el planchado para poder sostener la banda de forma recta. Luego volví a colocar las puertas del gabinete y me aseguré de que cerrara bien. Después, coloqué todo en su lugar debajo del fregadero y estaba todo listo. Dale pulgar arriba y suscríbete.